Bueno, gente, hoy les estoy trayendo un gameplay de Black Ops nuevamente. Es un Team Deathmatch en Firing Range. Como casi siempre en Black Ops, estoy utilizando la AUG. Y casi siempre que empiezo en Firing Range, hago este mismo proceso de tirar la granada para allá. Si es que comienzo en este lado, claro, si comienzo en el otro lado, pues ahí varía un poco. Me meto aquí, pongo la Claymore. Y pues me pongo a campear un poquito en esta parte. Si me va mal al comienzo, pues ya no me meto ahí. Sigo corriendo por el mapa, tratando de hacer kills. Y bueno, este gameplay, cuando lo suba a YouTube, o sea, ahora que lo están viendo, le voy a poner los tres peruanos. Aquí estamos, sería Jean-Pierre, uno de los peruanos. Sandman, que es mi hermano, sería el otro y yo soy el tercero. Sandman y yo estamos en Puerto Rico, Jean-Pierre está en Perú y aquí estamos jugando un juego de Black Ops a ver qué tal nos va. Y bueno, siempre hay uno que otro campero ahí arriba y me revienta no meter la granada para poder matarlo. Y bueno, seguimos corriendo por aquí. Estoy usando nuevamente la AUG con silenciador. Me gusta bastante, lo maté y morí también con la Claymore. Y ahora mismo estamos perdiendo el juego. Nos van ganando por casi 1000 puntos. Y vamos a ver qué se puede hacer, a ver si podemos ganar este juego o no. Estoy bastante mal. He matado tres nada más, me han matado como 5 o 6 veces a mí. Y bueno, ah. El equipo contrario acaba de sacar un helicóptero, así que a la mierda, nos van a joder un poco aquí. Parece que van a aumentar la ventaja todavía. Yo estoy aquí mirando el paisaje un poquito, esperando a que el helicóptero se vaya, tratando de que no me maten aquí. Vamos a poner una Claymore por si alguien viene. Y bueno, nos quedamos aquí esperando. Y el otro equipo nos está ganando por bastante. Casi 1000 puntos de ventaja nos llevan. Mierda, ahora sacaron los perros. Y eso es algo que en el juego de Black Ops, sinceramente no me gusta porque los perros son como si fueran mutantes, ¿no? Apenas te tocan ya estás muerto. En el juego de Call of Duty, el de World at War, ahí los perros pues te dan un poquito más de chance para tú poder matarlos. Por aquí, a la vez que el perro ya está brincando hacia ti, ya no hay nada que se pueda hacer prácticamente porque ya estás muerto. ¿Ves? El perro lo que hace es ponerle las patas a uno encima y ya uno murió. Y bueno, estamos aquí perdiendo el juego todavía. Vamos a ver qué se puede hacer para poder ganarlo. Y ahí un poco de lagueo, no tengo nada de conexión yo. Todo el mundo tiene conexión menos yo. Y bueno, a ver qué puedo hacer entonces con el lagueo. Por ahí viene uno y lo logré matar. Y bueno, este juego en específico lleva como ya una semana, semana y media de que lo jugué, o sea que ya es un gameplay un poco viejo. Lo próximo que voy a estar subiendo van a ser unos gameplays o montajes de Modern Warfare 2. Que ahí voy a estar jugando. Jean-Pierre no está jugando mucho Modern Warfare 2. Ahí nos pasamos más Sandman, que es mi hermano, y también juego bastante con Mijael. Así que pues le estaré trayendo más adelante unos cuantos gameplays de Modern Warfare 2 con Sandman y con Mijael. Y bueno, aquí estamos en Firing Range tratando de disminuir la ventaja que el equipo contrario nos lleva. Vamos a ver qué se puede hacer aquí. Ahí me mataron. Parece que todos están allá. Tengo un care package para tirar, a ver qué puedo hacer con el care package. Esperemos que salga algo bueno para ver si logramos ganar este juego. Vamos a poner un Claymore ahí. Vamos a ver qué me trae el care package. Lo cambiamos y todo el mundo tratando de robarme el care package, me parece. Y bueno, saqué un helicóptero, así que vamos a ver qué tal podemos hacer con el helicóptero, a ver si logramos ganar el juego.
se esconde todo el mundo. Es un poco difícil a veces con el con tanto techo. Ahí por fin estamos ganando el juego. A ver si mantenemos la ventaja para poder ganar. Ahí sigo matando unos cuantos, no es mucho, pero bueno, es una ayuda por lo menos. Ahí maté otro más. Y me están apuntando para tumbarme el helicóptero, así que vamos a ver, seguimos matando unos cuantos. Creo que llevamos una ventaja ya un poco buena para ver si podemos ganar el juego. He matado bastante con el helicóptero. Así que bueno, vamos a ver cómo va. Y terminó el juego. Bueno, logramos ganarlo. Íbamos perdiendo casi todo el juego. Y logramos ganarlo gracias al helicóptero. Y bueno, ahí está el killcam. Y allá al fondo está Jean-Pierre. Un saludo a Jean-Pierre. Un saludo a Sandman. Gracias por ver el video. Gracias por los likes. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan.